realidad sí, 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 sí. Bueno, en realidad sí, como promotor de la asociación, sí, sí. Buenas tardes a todos. ¿Me oís? Disculpad la voz que, como la mitad de nosotros, me imagino que en estos días estamos pasando. Espero por lo menos no tener un ataque de tos. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores de Iniciativa Sevilla Abierta por haber contado con mi presencia para moderar esta interesante mesa de debate con estos ponentes que ahora pasaré a presentar dentro del ciclo organizado por esta iniciativa bajo el título El reto de Sevilla, ser una sociedad con capacidad para crear empleo en cantidad y de calidad. En esta quinta sesión en la que nos encontramos nos centramos en una pregunta muy interesante para la mayoría de los que estamos aquí, los capitales y los inversores sevillanos. ¿Hay dinero para las empresas que transformen la economía sevillana? Ante esta pregunta vamos a pasar, como digo, a un primer turno de intervención por cada uno de nuestros ponentes, en el que ellos expondrán su visión ante este reto. Y después, en una segunda parte, entraremos ya en un debate en el que todos participaremos. Nosotros desde aquí y vosotros os agradecería, se os han repartido unas hojas en las que podéis plantear las preguntas, las cuestiones que os interesen, y yo me encargaré de trasladarlas lo mejor posible para crear un ambiente ameno y que al final pues sea participativo. Por último, también me han pedido los organizadores que os recuerde que en último tiempo podremos tener también un tiempo para compartir un poco más cercano en una cafetería que no me acuerdo ahora mismo el nombre. Coliseo. Coliseo, que está aquí cerca. Y que aproximadamente esperamos terminar en torno, bueno, como muy tarde, a las 10:45, y podemos continuar allí tomando, como digo, una copa. A partir de aquí voy a pasar a presentar al primero de los ponentes. Como la información es muy extensa y no se trata de leer todo lo que tenemos aquí, pues paso a presentar a Francisco José Cuervas García, que es consejero delegado de la empresa y director general de la empresa Genova, galardonada a nivel andaluz con el premio Alas a la implantación exterior, con sedes, bueno, en Sevilla, en varios sitios también de España y también en muchos países. Aquí cito Alemania, Brasil, Chile, Japón, Bolivia, bueno, digamos ellos van por delante, como digo, en esta aventura internacional. Y bueno, me gustaría que empezara su intervención teniendo en cuenta que se prevé que en unos años, en el horizonte 2020 que nos planteamos, tengamos ya en la plantilla, si es posible, 700 profesionales y bueno, con una gran cifra de euros de facturación que yo creo que todos nos asombra en este tiempo. Gracias. ¿Sí? ¿Se oye, no? Vale. Bueno, pues buenas noches y en primer lugar agradecer a Iniciativa Sevilla Abierta la invitación. Y bueno, cuando Juan Luis me llamó para ofrecerme participar en el ciclo y leí el título genérico del ciclo, la verdad es que dije que sí rápidamente y después busqué a través de las diferentes sesiones. Y la verdad es que me asusté un poco cuando vi que la que yo estaba era la de inversores y capital. No digo, pues yo de esto tampoco soy un experto. Creí que iba a encajar más en la de creación de empleo, en la de empresas tecnológicas y tal. Pero bueno, después la verdad que parándome y tratando de analizar un poco el caso, vi que efectivamente, y es un poco lo que voy a hacer,
exponer un caso, un poco el caso particular nuestro, que no deja de ser un caso de inversión, y después, pues bueno, la experiencia que hemos tenido nosotros dentro de estos 9 años ya de historia como empresa y las diferentes aproximaciones que hemos tenido al mundo del capital y de la inversión. Bueno, voy a contar muy rápido la empresa para que nos situemos sobre todo y desde la perspectiva de un esquema de inversor. ¿De acuerdo? La empresa es una empresa de ingeniería y consultoría. Trabajamos en diferentes áreas de negocio. La más importante por volumen es la del sector naval o marino, donde ahí desarrollamos proyectos de ingeniería tanto para armadores como astilleros a nivel internacional. Y por citaros referencias, pues aquí en Sevilla, aunque se conoce poco, se ha hecho la ingeniería completa de construcción de la última fragata de la Armada Española, o se está desarrollando en estos momentos pues parte de la ingeniería de un buque de cruceros para Royal Caribbean, pues con más de 9.000 personas a bordo, ¿no? Después tenemos una parte aeronáutica, que bueno, aquí en Sevilla conocéis bien el sector, y trabajamos activamente en varios de los programas de Airbus, ¿no? Desde tanto el A400M, A350, A380. Una parte civil, que como os podéis imaginar, inicialmente estábamos muy en el ámbito autonómico local, eso en los últimos años pues se ha desmoronado como en la mayoría de las empresas que se dedicaban a eso a nivel local, y hemos trasladado nuestra actividad a América Latina, la verdad es que con bastante buen resultado, y estamos ahora mismo desarrollando proyectos en Perú y en Bolivia. Sector industria y energía. Como entenderéis después en la presentación, con una relación estrecha con el grupo Abengoa, donde hemos participado en el desarrollo de varias de las centrales termosolares que ellos han promovido tanto en España como fuera. Y después otras áreas más recientes de ingeniería de la edificación y de ingeniería agroindustrial. Y paso ahora a contar un poco la historia, ¿no? de Genova y cómo surge Genova. Y lo explico en dos fases. Una fase explicando el histórico. Genova es una delegación que en 2009, pues, mi socio Carlos Alejo, presidente de Genova, que nos acompaña hoy, y yo pues hicimos una operación de lo que después nos enteramos que se llamaba un management buyout, que yo en su momento no sabía que eso tenía nombre, ¿no? Y ¿cómo surge Genova? Y para que entendamos bien el origen de la empresa. En los años 60, en 1963, se funda una ingeniería en España con la participación de las principales compañías eléctricas y un tecnólogo. El tecnólogo es una empresa norteamericana que se llamaba Gibbs & Hill, de Nueva York, y es la que trae el conocimiento, el know-how necesario para el desarrollo de las plantas, primero térmicas y después nucleares, que la mayoría de las plantas que se desarrollaron en España fue con participación de GESA. En 1983... pues se decide el abrir un centro de trabajo en Sevilla. Y bueno, se viene aquí como delegado, Carlos, y con la consigna era pues abrir actividad, abrir negocio. Si el negocio tiene que ver con lo que hacen en Madrid, pues nos lo deriváis a Madrid, y si tiene que ver con otras líneas de actividad nueva, pues tenéis campo abierto para desarrollar vosotros vuestra propia capacidad de ejecución. En 2005, aunque la operación se culminó en 2006, se da una serie de circunstancias y se nos presenta la oportunidad, vamos a Carlos que me la ofrece y que yo le digo rápidamente que sí, de hacer, como digo, una operación de management buyout, de adquirirle nosotros la compañía. Realmente lo que adquirimos fueron tres ramas de actividad, las tres ramas de actividad que se habían desarrollado desde aquí, desde Sevilla. Y en 2012 pues, se llevó a cabo una reestructuración accionarial, como veréis a continuación. En el inicio, el origen fue en el año 2006. Le compramos a la empresa matriz, que es GESA, mediante esa operación de MBO, tres ramas de actividad. La actividad naval, aeronáutica y civil. De hecho, ya en aquel momento existían varias oficinas en España que colgaban de la oficina de Sevilla, pero que por dedicarse a las ramas de actividad que nosotros habíamos lanzado desde aquí, entraron dentro del paquete, como fue la oficina de Ferrol, ¿no? Lo primero que hicimos es irnos, yo cuando Carlos me lo ofrece y me dice que la vamos a comprar, pues le digo que no tengo, que muy bien, pero que yo no tengo dinero. Y la primera tarea fue buscar financiación, ¿no? Como os podéis imaginar, en 2006, pues no era tarea fácil. En 2006, pues nos fuimos a... Hicimos un periplo de visitas por, yo creo que casi todos los bancos,
porque la verdad es que también fuimos a buscar a los bancos, no pensamos en otro tipo de fórmula en su momento. Y claro, los bancos en aquel momento estaban a otra cosa, estaban a invertir en cosas que daban pues, márgenes mucho más amplios y con unas garantías que ellos entendían más sólidas, ¿no? Así que cuando nosotros le explicamos lo que era una ingeniería, lo primero que nos preguntaron, bueno, pero las oficinas son vuestras, no, las oficinas son alquiladas, ¿no? Y los ordenadores son nuestros, pero eso vale 2 duros, esto lo tenemos que renovar cada 2 años. Bueno, entonces, ¿vosotros qué activo tenéis? ¿No? Bueno, pues el activo que tenemos es que somos una empresa con 130 ingenieros, que tenemos una cartera de clientes, un conocimiento sobre hacer ingeniería de buques, de aviones, de carreteras, y que tenemos una serie de clientes fidelizados y que acuden a nosotros de manera recurrente y que generan una corriente recurrente de ingresos. Ninguno nos dio un duro. Vamos, de hecho, alguno nos dijo que no llegábamos al año de historia, y bueno, sin mencionar nombre, pero el banco ha sido absorbido ya por otro. Entonces, al final, la única puerta que la verdad que nos escuchó y que nos abrió su capacidad de inversión fue Invercaria. Y a mí me gusta decirlo porque ahora a Invercaria también le están lloviendo un montón de palos. Y desde luego nosotros lo único que podemos tener es agradecimiento hacia la operación que hicieron con nosotros, ¿no? Y la estructura fue aquella, ¿no? Carlos y yo montamos una sociedad, que es Ingemat, en la cual participábamos con esos porcentajes, y Invercaria entró con un 49% del accionariado. En 2008 se da un hito importante también para nosotros. En 2008 pues tenemos una serie de conversaciones con Abengoa. Abengoa necesita fortalecer su capacidad de ingeniería de cara a los proyectos que ya tenía en cartera y los que le venían por delante. Y pues nos identifica como una empresa semilla sobre la cual poder generar una ingeniería específica para plantas termosolares. Llegamos a un acuerdo, le cedimos una parte de nuestro personal, un equipo de personal sobre todo especialista en estructuras y en electromecánica, y a partir de ahí montamos al 50% de una empresa que es AG Ingeniería. Eso nos generó una cierta fuerte de ingresos que dedicamos a, como lo primero que hicimos es desinvertir parte del capital de Invercaria, con el cual, como se veía en la diapositiva anterior, teníamos un pacto de 7 años para la recompra de la participación. Y bueno, la situación en 2012, después de, como veis, la empresa filial que se creó, que es AG Ingeniería, finalmente, entre 2008 y 2012, creció, vamos, tanto hasta adquirir prácticamente el mismo tamaño que Genova, 300 y pico personas. Y bueno, Abengoa entiende que es un proyecto maduro, nos hace una serie de propuestas y al final le vendemos las participaciones nuestras en AG, se quedan ellos con la totalidad de las participaciones y toman un 20% del capital de Genova. Y a su vez nosotros, Carlos y yo, ya equilibramos nuestras participaciones dentro de Ingemat y le cedimos un 4% al director de operaciones en una operación de fidelización de los principales directivos de la compañía que tenemos diseñada, ¿no? Actualmente tenemos sede en España, tenemos en Sevilla, está la sede principal. Hay una oficina en Ferrol de unas 60 personas. Tenemos oficina en Río de Janeiro, actualmente hay en torno a unas 40. Después en América Latina son sedes comerciales en Chile y en Ecuador. Y en Alemania otra sede comercial. En Holanda tenemos una oficina con 12 personas y en Noruega pues otras 12 personas. La evolución, pues como veis, compramos en 2006, los 2 primeros años, que fueron los años de precrisis, lo aprovechamos bien, le metimos la directa a la compañía. Y bueno, cuando todo parecía que todo iba a ir a 2 dígitos de crecimiento todos los años, pues hubo que aflojar la marcha, adaptarla a la crisis. La verdad es que la hemos sorteado bastante bien. Para nosotros uno de los objetivos fundamentales es la defensa del capital humano. Al final una ingeniería no es más que lo que sabe hacer y lo que saben sus personas y su metodología, con lo cual hemos procurado no evitar una sangría, ¿no?, de personal, y eso la verdad es que lo hemos conseguido de manera satisfactoria. A mí me gusta explicar que si vemos las cifras en 2009 y en 2014,
parece que más o menos la compañía se mantiene igual. La realidad es que en ese periodo de tiempo también hemos llevado a cabo todo el proceso de implantación exterior. Con lo cual, yo el símil que hago es que la compañía en 2009 tenía la misma cifra, pero era un muelle que estaba dando todo su recorrido, y en 2014 tiene la misma cifra, pero tiene un potencial de crecimiento y de desarrollo muchísimo mayor que el que teníamos en 2009. Y eso es hasta hoy. ¿Qué retos nos planteamos a futuro? Pues, como explico en el primer párrafo, somos prácticamente en dimensión la misma que en 2010, pero con más recorrido, más potencial. Nos marcamos el objetivo de doblar la plantilla hasta 700 personas. Eso nos llevaría a unos 50 millones de euros de facturación. Tenemos también el objetivo, como ingeniería, hemos observado que muchas ingenierías, a medida que crecen, pues tienden a evolucionar hacia la construcción, hacia la entrega llave en mano de instalaciones. Nosotros no es un mundo que nos seduzca particularmente y, sin embargo, sí nos llama el mundo de la tecnología, del conocimiento y de la generación de propiedad intelectual, y progresivamente nos hemos marcado el objetivo de que en 5 años el 5% de nuestra facturación provenga no de la venta de servicios de ingeniería y de consultoría, sino del retorno de patente, propiedad intelectual y licenciamiento de determinados conocimientos, ¿no? Y a nivel geográfico, pues el objetivo es consolidar lo que ya tenemos, que ha sido un salto grande, pues terminar de asentarnos y como empezar a explorar nuevos mercados potenciales. Los que vemos más evidentes serían México y quizás Turquía. Y entrando ya en el tema que nos tiene aquí, pues como habéis visto dentro de nuestra historia y casi sin buscarlo, pues en nueve años ya hemos hecho un MBO, hemos desinvertido, ha entrado un socio industrial y, bueno, pues como digo, al final pues sí que tenía algo que contar sobre el tema de inversión y capital, ¿no? Y yo mi sensación, y lo comentaba ahora con el compañero, con Manuel, yo la sensación que tengo y dentro de este planteamiento que nos hemos hecho de crecimiento de cara a los próximos 5 años y hemos visto un poco el mercado de capital, viendo las posibles opciones que hay en él, la verdad es que la sensación que tenemos es que el problema no es que no haya dinero. O sea, el problema, yo creo que sí, que dinero y capital hay. Lo que quizás hay una distancia entre los dos mundos, por lo menos a nivel de Sevilla, ¿sí? entre el que tiene el capital y entre el empresario que es capaz de armar una propuesta que resulte interesante a los inversores, ¿no? Así que yo lo que me planteaba cuando he preparado la presentación es, bueno, que desde mi punto de vista, ¿qué se puede hacer, ¿no?, para acercar estos dos mundos, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para traer y para juntar estas dos realidades, ¿no? Y me marca una serie de ideas que yo entiendo para los diferentes actores, ¿no? De una parte, entiendo que las empresas tenemos una serie de retos, entre otras cosas porque estamos donde estamos en Sevilla. El tamaño de las empresas que surgimos aquí pues no es un tamaño pequeño, no es una zona donde... Esto no es Madrid, lógicamente, no es Barcelona. Y la verdad es que a veces nos faltan, y vamos a meternos todos, nos falta o tenemos dificultades para transformar ideas en negocios. Una cosa es tener una idea magnífica y otra cosa es que esa idea la convirtamos en un plan de negocio sostenible y en un lenguaje financiero y en una manera de presentar las cosas en términos de rentabilidad y que al inversor le convenza, ¿no? Y a veces hay una dificultad en el lenguaje y nos cuesta aproximarnos, ¿no? Creo que otra cosa importante también es la pérdida al miedo a incorporar socios. Yo creo que muchas veces los empresarios pues tendemos a llevar nuestra idea adelante y en solitario, si puede ser, ¿no? Y muchas veces eso es un hándicap. Y yo creo que existen, la verdad que la experiencia nos lo ha demostrado, existen los mecanismos suficientes para que tú no pierdas el control sobre lo que tú no quieres perderlo en tu compañía, sin que por ello dejes de incorporar a socios que te aportan valores que son más allá del mero capital, valores que son estratégicos para tu compañía, ¿no? Después, otra cosa que es importante, que es la escala. Alguien nos comentó hace poco que, porque hicimos un primer planteamiento de crecimiento, es más fácil encontrar 10 millones que encontrar uno. Y a mí eso me dejó impresionado y no sé si tú corroboras, ¿eh?, eso.
Y claro, cuando uno está buscando inversor, pues casi que hace la carta a los Reyes Magos con prudencia. Pues, no voy a pedir 10, no vaya que alguien se piense que se me ha ido un poco la cabeza, ¿no? Pero la verdad es que es más fácil encontrar inversores de un tamaño mayor y que se enganchen a proyectos más atrevidos, más ambiciosos, que a pequeñas inversiones. Con lo cual yo creo que la escala, el tamaño es importante también. Y después un enfoque global. Yo creo que cualquier iniciativa que no sea escalable y que no tenga una ambición de salida al exterior es complicado de llevarlo a cabo y yo creo que engancha menos a los inversores. En cuanto a los inversores, ¿qué creo desde nuestra experiencia? ¿Qué ejercicio creo que convendría que hicieran los inversores en una sociedad, en un tejido empresarial como el que tenemos aquí, ¿no? Pues yo creo que primero, y eso no nos llamó la atención cuando nosotros hicimos el primer acercamiento en 2006 a la idea de montar una ingeniería, apostar por negocios intangibles. O sea, es que yo creo que lo de los negocios tangibles cada vez va a ser menos. Y yo creo que no hay más que mirar al otro lado del Atlántico y ver cuáles son las empresas de mayor capitalización, ¿no? Y Google ahora parece que está haciendo coche, pero que me digan a mí cuál es el tangible de Google, más allá que su conocimiento, sus patentes, sus motores de búsqueda, pero no estamos hablando de fábrica ni de grandes instalaciones. Y eso es lo que viene. Yo creo que los grandes desarrollos vienen más de la mano del software y de los intangibles que de los activos fijos. Y eso al inversor le cuesta valorarlo más porque al final la garantía, igual que el activo, es más intangible, ¿no? Después, un esfuerzo por entender el negocio y la estrategia. O sea, también nos hemos encontrado muchas veces que al final, lógicamente, los estados financieros son necesarios y sin unos estados financieros claros y sin una proyección de tu estado financiero a futuro, pues es difícil sentarte con cualquier inversor. Pero los estados financieros no lo dicen todo y hay que entender el proyecto y hay que entender la estrategia, porque si no, es que a lo mejor el estado financiero de una empresa de ingeniería no voy a decir una tontería, pues no, seguro que los balances no serían iguales, o un supermercado, a lo mejor tienen las mismas cuentas de resultados, pero no tienen nada que ver, ¿no? Y después creo que también tienen, sobre todo en un tejido como el que tenemos aquí en Sevilla, creo que pueden tener una labor más proactiva en la catalización de la escala. Porque a veces a nosotros nos cuesta vernos entre nosotros mismos y ver posibilidades de combinación de socios para llegar a una propuesta que sea interesante en valor y en tamaño. Y después no ayudar solo con el capital, sino con organización y con capacidad también de generar negocio vía contacto y vía estructura y su capacidad de llegar a otros socios, ¿no? Y por último, ya cierro, que me están haciendo señales por allí. A los medios de comunicación, yo creo que acercarse al empresariado y difundirlo. Yo esta mañana me tuve la oportunidad de entrar en antena en la cadena SER y lo decía, yo creo que hay mucho desconocimiento sobre el tejido tecnológico que hay en Sevilla y eso, al final, pues un activo que tenemos y que no lo capitalizamos y lo perdemos. Yo creo que los medios de comunicación deberían y podrían acercarse más, en este caso, a la ingeniería y difundir más la ingeniería que hay en nuestra ciudad, en nuestra región, que es mucha y buena. Después, a las instituciones, apoyar allí donde no llega el capital privado, donde le cuesta más llegar, ¿no? Las startups o empresas que, no siendo de una gran rentabilidad, pero que pueden ser transformadoras del tejido productivo, ¿no? Y cambiar esa fase tan famosa de que tenemos que cambiar nuestro tejido productivo, ¿no? Pues eso no sale solo, ¿no? Y después acompañarla hasta la consolidación. O sea, desde que surge una idea y arranca hasta que una empresa cubre una serie de retos que le van surgiendo en sus primeros años de vida, hay un montón de cosas que no están en el planteamiento inicial y que también conviene tener apoyos, ¿no? A la comunidad educativa, incentivar el espíritu emprendedor desde la escuela. Sin eso, esto que hablamos del emprendimiento, como a los niños no se le inculque eso desde pequeño, que emprender es importante, que emprender es necesario, no lo vamos a arreglar con veintitantos años, ¿no? Y a la ciudadanía, pues un poco en línea con los medios de comunicación y las instituciones, enriquecer la marca de Sevilla con más cosas. Que tenemos una ciudad magnífica, que cuando traemos aquí a clientes de medio mundo, la verdad es que
se quedan encantados con nuestra ciudad, pero que además de lo bien que se vive aquí, lo bien que se come aquí y del buen clima que tenemos, que vayamos cada vez más enganchándolo por la calidad de los servicios, por la calidad de tecnología y por la calidad de la ingeniería que tenemos aquí. Y nada más. Muchas gracias. Siento que nos tengamos que ceñir al tiempo, pero después seguro que podemos tocar algunos de los aspectos que te hayan quedado pendientes. Después de decir tantas cosas, creo que no me había presentado. Ya creo que casi todos habéis visto la nota en la que, bueno, amablemente nos han presentado a cada uno de nosotros, pero simplemente porque me conozcáis antes de presentar al siguiente ponente. Yo soy profesora de la Universidad de Sevilla, soy también ingeniero de la escuela, de la misma escuela que Paco. Y bueno, también tengo una pequeña empresa y hemos nacido en el tiempo de crisis. Así que bueno, tengo también mucho que aprender, además de ayudaros en el dinamismo de esta sesión. Aprovecho para presentar ahora a Antonio Fraguero, que es director del Executive MBA de la Escuela de Organización Industrial de la EOI, aquí en su sede de Sevilla. Aparte de su experiencia docente en la Universidad de Sevilla y en algunas otras instituciones, me gustaría destacar que es director de Ápice Asesores, especializada en consultoría de búsqueda de capital y financiación, muy de acuerdo a lo que estamos comentando, y también que es miembro de algunos proyectos, presidente del patronato de la Fundación Proyecto Hombre de Sevilla. Podríamos seguir hablando de esa trayectoria, pero entiendo que ya lo harás tú. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Isa por la invitación. PICS, como podéis ver, es un acrónimo de Portugal, Italia, Grecia y España. Y es como el Economist, en el año 2008, llamó a estos países del arco mediterráneo. Y yo, con independencia de que pretendieran insultar por la traducción de la palabra, lo que quería destacar es la característica de estos cuatro países. Cada 100 euros de financiación externa en el tejido productivo, 90 lo ponían los bancos. A diferencia de Alemania, Francia, Inglaterra y sobre todo el mundo anglosajón, sobre todo Estados Unidos, que solo llega hasta el 40 o el 50. ¿Eso qué quiere decir? Que si se resfrían los bancos, como en el 2008 se resfriaron, al día siguiente toda la financiación de circulante se cierra, toda la financiación de inversión se cierra y no se puede contar con los bancos en un tejido productivo. Entonces, cuando en el 2012 hay el rescate de Bankia, en el punto 27 de la hoja de ruta nos dice Europa: tienen ustedes que desarrollar toda esa industria accesoria que se llama no financiera, o sea, financiación bancaria no bancaria, financiación empresarial no bancaria, lo que hemos denominado aquí financiación alternativa. ¿Eso quién la compone? Toda la estructura de business angel, fondos, sociedades de renting, de leasing, particulares asociados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en Estados Unidos, repito, es el 50%, mientras que la bancaria solo el 50%. Y en España, antes era el 80-90, todo lo hacían los bancos y ahora ha bajado sustancialmente por regulación y por una serie de razones. Entonces, yo voy a pasar rápidamente 5 puntos para centrar el tema para el debate y lo primero que tenemos que hablar es distinguir de qué tipo de empresa estamos hablando. Si vamos a financiarlo, tenemos que preguntarnos qué vamos a financiar. Y una de las cosas que tenemos que distinguir cuando hablamos de startup es que una cosa es un negocio tradicional, que puede ser una consultoría, que puede ser una peluquería, puede ser incluso una ingeniería, cualquier tipo de empresa tradicional, que es el 99% de los negocios y lo que genera el 50% del empleo de un país casi siempre. Empleo, además, tranquilo, recurrente y mucho más sostenible que el de las grandes empresas. Entonces,
A diferencia del resto de empresas que son las escalables y las comprables. Ahora veremos un ejemplo de las escalables y las comprables. El otro punto de donde se generan startups es en empresas en expansión y en desarrollo. Y yo creo que Génova puede ser un buen ejemplo de esto. Y el mejor ejemplo de innovación disruptiva fue dentro de Nestlé cuando crearon una división expresa para Nespresso. Dentro de Nestlé, que es un monstruo, montaron separadamente algo que empezó como una startup y terminó siendo Nespresso. Por último, no daría para hablar, porque tendríamos que estar en otro foro, el concepto de empresa social. Una vez que tenemos la definición de empresas de startup, quiero que veáis lo que es la zanahoria, como yo digo, de todo el mundo del emprendimiento. Son las empresas que han superado los 1.000 millones de valoración y eran unas startups hace unos años. Ahí donde veis hay 73 compañías que valen más de 1.000 millones de dólares y que conozcamos todos, está con 10.000 millones Dropbox, Airbnb con 10.000 también, Uber con 41.000 y la última que es Alibaba. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso es lo que existe como zanahoria en Silicon Valley y por eso todos los emprendedores y los formadores de emprendedores peregrinan a Silicon Valley a conocer cómo es posible eso, ¿no? Pero eso es un porcentaje muy, muy, muy pequeño. Una vez que tenemos ya las empresas catalogadas en escalables, que es las que acabamos de ver, que es un modelo que se puede repetir con muy poco costo de fabricación. Y luego no hemos hablado de las comprables, que las comprables el caso más claro sería Indy6, de Pilar Manchón, que es sevillana ella. Podemos entrar en lo que es el tipo de inversor. Tipo de inversor, voy a pasar rápido, porque solamente me interesa distinguir dos grandes grupos. Uno, lo que son los amigos, familiares y full y locos y el seed capital que están son inversores que apuestan por empresas que están buscando un modelo de negocio. Es decir, todavía no saben si van a ingresar, cómo van a ingresar, lo que van a vender, etcétera, etcétera. Son empresas con una incertidumbre brutal y distinguirlas de venture capital o también los family office en alguna ocasión, no siempre, que son empresas que ya funcionan y tienen un modelo de negocio. Es decir, por poner un ejemplo que conozcamos todos, hace 5 o 6 años, Xtrice era una empresa absolutamente startup. Cuando Caixa Capital Risk invierte en Xtrice, ya era una empresa con un modelo de negocio probado, funcionado y con ventas, ¿no? Eso es un poco la diferencia entre una cosa y otra. Y private equity es cuando las empresas ya son grandes y ahí son más movimientos corporativos y van con otro ánimo. El venture capital busca unos ingresos muy grandes y normalmente, en cualquier caso, un capital riesgo es un revulsivo para la gestión. Seguimos, una vez visto que hay un tipo de determinadas empresas y unos inversores totalmente diferentes para cada empresa, pasamos a comentar tres puntos muy rápidamente, porque ya no va quedando tiempo, que es lo que es emprender, que supone una actitud, es decir, que hay que estar, y una aptitud, hay que saber. Hay un 80% de fracaso en las startups. No se puede hablar de autoempleo en este tipo de las tecnológicas y las cables, porque sería crear unas expectativas que no son ciertas. Ahora bien, la buena noticia es que con formación se reducen todos los errores iniciales y de ahí el éxito de las aceleradoras. Los tres primeros principales fallos, por orden, son que no haya una necesidad de mercado cuando sale una empresa, que no haya dinero y que no haya un equipo correcto. Pero lo primero es que lo que sale del proyecto no se vende. Eso es antes que no haya dinero. Luego no hay dinero porque se termina o no se ha previsto bien. Y la solución más elemental normalmente es la innovación abierta, que si queréis podemos hablar luego en el debate. El cuarto punto que quería comentar es el concepto de ecosistema. Ecosistema, yo creo que lo inventó Rodríguez de la Fuente, es cuando hay un sistema que se ayudan todos unos a otros. Yo creo que lo ha descrito Paco perfectamente, hablando de que hay inversores y hay financiadores,
pero en medio tiene que haber una serie de profesionales con compromiso con el emprendimiento para que sea posible. Ecosistema es lo que se ha conseguido en Silicon Valley, donde todo el mundo cree en el mercado, cree en equivocarse, cree que pueden salir las cosas adelante y ahí en el cuadro que puse antes, de las 73 empresas que valen más de 1.000 millones de dólares, 50 son americanas. De ellas, 20 salen de San Francisco, otras 4 de Palo Alto, otras 5 de Nueva York, etcétera, etcétera. Entonces, en el ecosistema, yo quería comentar que brevemente, a pesar de que Paco ha hecho un agradecimiento, como no puede ser de otra manera, y muchos de nosotros también tendríamos que hacerlo en otras cuestiones, a Invercaria, el único caso de éxito de apoyo público en el capital, en el seed capital, constatable y que han conseguido un entorno exitoso, ha sido en Tel Aviv, en Israel, donde cantidades de ingentes de dinero se volcaron en el emprendimiento. Hoy es Tel Aviv, no tiene nada que envidiar a Silicon Valley, y el programa que se llama Yozma, lo que hicieron fue, en el momento que dieron el dinero público, que hay que darlo, yo creo en el que hay que dar el dinero público, se retiraron de la gestión los políticos. No puede un político gestionar un dinero para emprendimiento, porque se utiliza políticamente, y a las pruebas nos podemos remitir. Y luego otro punto importante es que, también para debate, es que hoy día el éxito de Y Combinator, la aceleradora de Silicon Valley, está sustituyendo a los Business Angels. Entonces, las diferentes aceleradoras que están copiando el modelo de Y Combinator hace que los Business Angels que antes existían empiecen a ser sustituidos por las ventajas que tienen las aceleradoras, que luego lo podemos comentar. Y luego, lo que aquí yo hablo de profesionales con compromiso, también lo podemos hacer en el debate y destacar que si todos los abogados hicieran como las asociaciones de Business Angels de Estados Unidos, que tienen un modelo pro forma para las transacciones, sería más rápido todo lo que es el invertir en empresas y más cómodo, ¿no? Es uno de los ejemplos de lo que debería intentar hacerse. Por último, el último punto es ¿qué pasa en Sevilla? Entonces, lo primero, ¿hay demanda suficiente? Es la gran pregunta de todo el mundo que está en el emprendimiento. Yo, mi opinión es que sí. Otra cosa es que, como decía José Luis San Juan, en un magnífico libro de relatos taurinos, El ruido del sol, que de 100 maletillas que quieren ser torero, sale medio. Lo mismo pasa en este tema, es decir, que 100 proyectos empresariales puede salir medio. O sea, hay que ir con unos ratios de éxito muy, muy, muy conservadores y es un esfuerzo bastante complicado. Y luego, inversores, seed hay menos, o sea, en capital semilla, es decir, cuando empieza la empresa hay bastante menos. Y Families Office son unos inversores más conservadores, aunque algunos hay que toman su riesgo. Pero lo que me gustaría llamar la atención es el concepto de capilaridad. Los bancos dan dinero porque están en todas las esquinas de todos los barrios, pero dan dinero a negocios tradicionales. No pueden dar a negocios que se pueden ir al garete en un 80%. Es imposible, no se les puede pedir eso. Entonces, sin embargo, cuando se monta un fondo especializado que sí quiere dar a esos negocios, ¿cómo llega a estas empresas? Y es ahí lo difícil. Y ahí es de hacer notar que es importante el esfuerzo que está haciendo Sevilla Capital Riesgo para crear un ecosistema emprendedor, y ha unido a todas las escuelas de negocio, la EOI, San Telmo, Loyola, la Universidad de Sevilla y la de Pablo de Olavide, para, con Fundación Ayesa, con Fundación Cruz Campo, hacer un paraguas que una todos los intentos y todas las iniciativas de emprendimiento. Y, como ya hemos terminado, yo destacar también la ponencia, que si alguien se la perdió la pueden recuperar en ISA, en el streaming del primer día, de que hay que construir un relato exitoso de la ponencia de Miguel Rivas del primer día de este ciclo de conferencias. Y, para terminar, deciros
que emprender es una carrera de fondo, es decir, que tiene una curva de aprendizaje. Recordar que Alberto Rodríguez, el premiado con la medalla de Andalucía, el primer corto lo hizo en el año 98. Y ahora, después de una curva de aprendizaje, puede recoger los premios en Goya. Y luego, un ecosistema es diferente para cada tipo de empresas. No se puede promover lo mismo con el mismo dinero un ecosistema tecnológico, un ecosistema de negocios tradicionales y solamente confirmar que es la única manera de crear empleo. Los que crean empleo en formación, en tecnológico, etcétera, son las empresas. Y pues muchísimas gracias y seguimos la conversación. Y perdona el retraso, Mar. Muchas gracias. Casi te has ceñido al tiempo, así que estupendo. Continuamos ahora con la visión de José Manuel Rueda. Es investigador del Instituto de Prospectiva Tecnológico de Sevilla, el IPTS. Pertenece a la Comisión Europea. Y bueno, también es compañero, profesor de la Universidad de Sevilla, también investigador. Su actividad investigadora nos ha dejado un montón de publicaciones, un conjunto importante de publicaciones, monográficos, capítulos de libro. Y también me gustaría destacar de él que pertenece también al Comité de Expertos de las Cuentas Nacionales de la OCDE. Creo que con eso ya puedes empezar tu presentación cuando quieras. Muchas gracias, María Elena. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a Juan Luis Pavón por la invitación y a Isa por permitirme el honor de estar aquí. En mi intervención yo quiero hacer una reflexión sobre el lugar que ocupa, que había intentado que fuera Sevilla, pero al final tuve que renunciar por falta de datos y tuve que irme un poco más a Andalucía. Pero bueno, Sevilla, Andalucía, en todo este panorama del comercio global y la globalización y ver cómo o qué papel o qué lugar ocupa y ver en función de ello o encontrar algunas lecciones que se pueden aprender de ello y a futuro pues aprender de ellas y empezar otros caminos. En primer lugar, voy a hacer una introducción muy breve sobre algún concepto muy básico de economía para que todos podamos entender toda la información que voy a proporcionar. Voy a hablar a continuación sobre cuál es la relevancia, a mostrar cuál es la relevancia de las exportaciones y las importaciones de Andalucía en torno al Producto Interior Bruto y compararlas con España y Unión Europea. Después seguiremos indagando en qué tipo de productos son los que se exportan y los que se importan y de dónde y a dónde, para pasar a saber de esos productos cuáles son los que o qué componente de valor añadido tienen, si es mucho o es poco, y por último ver si los productos que se exportan e importan, pues dentro de ese valor añadido, si la remuneración del capital es mayor o menor. En definitiva, es un poco una escalada, poco a poco vamos viendo del conjunto de exportaciones, pues viendo cuáles son, qué rentabilidad tienen y cómo remuneran el capital. Después avanzaré en las conclusiones. En primer lugar, conceptos básicos de economía. Todos sabemos que cualquier empresa tiene una facturación y que en el proceso de fabricación consume una serie de inputs intermedios. La diferencia se le llama, o se le suele denominar valor añadido, y junto con otra cifra, con algún nombre, con impuestos netos sobre productos, hace el PIB, el famoso Producto Interior Bruto. Pero bueno, vamos a obviarlo, porque en proporción al valor añadido es menor, y esta cifra de valor añadido pudiera considerarse como una aproximación del PIB. Por lo tanto, a partir de ahora, aunque no sea estrictamente correcto, pero como no es un mundo académico donde estamos ahora, pues puedo relajarme y hablar de PIB y valor añadido indistintamente. Bien, los componentes de ese valor añadido generalmente son cuatro, y yo los voy a agrupar en tres. Uno es la remuneración del personal, otro es los impuestos que se paga a la agencia tributaria sobre la producción, y después lo que llamaré beneficios más amortización del capital.
Entonces, en definitiva, al conjunto de estos dos se le suele denominar excedente. Entonces, o remuneramos el factor trabajo o el factor capital, que es el excedente, o pagamos Hacienda, que es el impuesto sobre producción. Entonces, es muy importante saber si un sector es intensivo en capital o intensivo en el factor trabajo, o bien remunera más al capital que al factor trabajo, o bien todo el valor añadido, por ejemplo, en un 80% sirve para remunerar al personal que contrata. Entonces, esto es relevante después a la hora de ver qué tipo de productos son los que se exportan o importan, como vamos a ver luego. Bien, la globalización es una palabra, bueno, es muy famosa, y vamos a intentar explicar un poco pues, de dónde surge. Europa, como es el caso que, bueno, que yo suelo utilizar, puede producir un coche y venderla a China. Entonces, ahí se genera un valor añadido y hay un empleo vinculado a esa exportación. También pudiera pasar que Europa fabricara un motor, lo vendiera a China y en China se produjera ese coche, con lo cual también hay un valor añadido generado en Europa fruto de esa transacción. Pero puede pasar que ese coche no lo produzcan los chinos, sino que sean los japoneses. Digamos que Europa produce el acero, en China la carrocería y al final Japón es quien produce el coche. Son ejemplos inventados, ¿eh? No tengo en mente ninguna marca ni nada por el estilo. Puede ocurrir también que Europa produzca un producto intermedio, que a su vez en China produzca otro y que a su vez la producción acabe en Europa. Es decir, esto ya va siendo como lo que se llama cadenas de valor. Entonces ya hay cada las distintas fases del proceso productivo, se van deslocalizando, van estando en países distintos. Yo por simplificación solo he utilizado estos dos, pero el valor añadido se va distribuyendo por las distintas fases en distintos países. Entonces también puede darse el caso de que para que Europa produzca algo que envíe o venda a Estados Unidos, necesite importar algo de este país o de otro. Entonces indirectamente esté generando valor añadido a través de sus exportaciones. Bien, en definitiva, la idea básica es que el comercio global o el comercio internacional tiene muchas vertientes, muchas pueden ser las cadenas de valor, y lo que sí está claro es que desde el punto de vista de un país o una región hay un valor añadido generado domésticamente en ese país y un valor añadido que se genera en el exterior, y asimismo un empleo que se genera en el país y otro que se genera en el exterior. Y dependiendo de dónde esté uno situado en ese proceso de globalización, puede crecer más o ser un país puntero o puede ser un país que simplemente está en las cadenas o en las fases de producción más iniciales y no en las fases, digamos, más cercanas al consumidor. Entonces, donde el reparto del valor añadido pues es distinto. Bien, pues esta es la idea que se me ocurrió. Bueno, ¿y dónde está Andalucía? Vamos a investigar un poco en los datos. Bien, entonces, con datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Eurostat y el INE, pues reuní pues, una serie de gráficos para ilustrar cuatro ideas básicas. Aquí podemos ver la evolución de las exportaciones sobre el Producto Interior Bruto. Crece desde 2008 al 2013. Bueno, estamos en crisis. ¿Cómo es que las exportaciones crecen? Bueno, una respuesta muy sencilla. La demanda interna está tan fulminada que la única demanda que mantiene el poco crecimiento de la región es la que va fuera o la que viene de fuera. Entonces, eso se puede ver porque el PIB en estos años decrece, es negativo, pero no obstante, un componente del PIB, que son las exportaciones, está creciendo. No quiero que se extraigan conclusiones a partir de esto, es una simple evolución en el tiempo. Las consecuencias o las causas pueden ser infinitas. No hay que deducir que somos más competitivos porque estén las exportaciones creciendo. No, hay que tener mucho cuidado con las posibles interpretaciones. Aquí lo que se ve es que la evolución de Andalucía, España y la Unión Europea es similar. Se ve que hay un crecimiento de 2009 a 2013 y que siempre está por debajo de Andalucía y España del valor o el porcentaje de la Unión Europea. En las importaciones es todo muy paralelo, pero si os fijáis, Andalucía es la que aparece en la parte superior, que es la azul, y está en torno a un 50%. Es decir, es una apertura muy grande y una dependencia muy grande del exterior. Con esta situación, la balanza comercial, que es simplemente exportación menos importaciones, vemos cómo en Andalucía es muy negativa. Es decir, importamos mucho más
por un valor mucho más grande de lo que exportamos. Pero prácticamente la forma de la línea es la misma en España y, corrigiendo la escala, pudiera ser igual que la de la Unión Europea. En cambio, la Unión Europea, el balance es positivo, mientras que en España se recupera y en Andalucía se recupera también para ser menos negativo. Bien, esto es en términos generales. Pero, ¿qué exporta Andalucía? Ahí tenemos una primera panorámica. En primer lugar, la parte verde es, es lo que no es exportación, es la demanda doméstica. Entonces, tenemos una representación, yo entiendo que de Génova, la construcción naval aparece como segunda, y la fabricación de otro material de transporte, donde está la aeronáutica. Entonces, bueno, quizás no sea solo Génova, porque en Andalucía haya más empresas de construcción naval, pero creo que en las cifras seguramente habrá contribuido grandemente. Bien, vemos que todos son sectores de o agricultura o de la industria. Ahí no hay ningún sector de servicios. Esa es una idea también a destacar. Bien, cultivo de hortalizas y frutas, construcción naval, grasas y aceites y refino de petróleo. Es fácil pensar en las refinerías que tenemos en Andalucía, fábricas de aceite de oliva y conservas de frutas y hortalizas. En cambio, las importaciones destaca cuando aparece energía, es energía eléctrica, producción y distribución de energía eléctrica que viene importada del resto del mundo, minerales metálicos, productos farmacéuticos, etc. En fin, esto es un poco anecdótico para saber cuánto se importa, cuánto se exporta en función del total de productos que hay en el mercado de Andalucía y qué tipo de productos son. Quizás lo importante ahora sería preguntarse, bueno, ¿y este tipo de sectores cómo de importantes son en la economía andaluza? Pues resulta que si medimos el porcentaje que esos sectores representan en el total del PIB andaluz, solo el cultivo de hortalizas y frutas representa un 2,5% y todos los demás no llegan ni al 0, bueno, el refino al 0,5% de todo el valor añadido bruto andaluz. Con lo cual, las exportaciones las están llevando a cabo sectores que representan poco peso dentro de la economía andaluza. Las importaciones vienen a ser igual, pero bueno, esto es algo natural. Si importamos es porque no lo tenemos, entonces la representación de estos sectores pues es baja. Bien, nos vamos acercando ya a lo más interesante, mi opinión de esta intervención, y es, vamos a medir el valor añadido sobre la producción de todo lo que se factura en un sector, qué parte es realmente valor añadido. Entonces, si vemos la gráfica, en estos productos que Andalucía exporta, el top 10, solo el cultivo de hortalizas y frutas, resulta que el 80% es valor añadido y el 20% es consumo de materias primas. Todos los demás se sitúan por debajo de la media andaluza y de la media española, que como veis está en torno al mismo valor, 46,3, 46,9. Pero lo que es interesante de verdad es que si yo solo mido no la economía andaluza al completo, sino solo el top 10 de productos que se exportan, ese valor añadido sobre producción es solo del 20%. Es decir, en todos esos productos de media, el consumo intermedio se lleva el 80% y solo el 20% de lo que se factura es en realidad puede ser un beneficio de la actividad. Si eso lo analizamos en las importaciones, hay que tener cuidado porque yo no he evaluado cómo otros países, que son los que han exportado sus productos a Andalucía, lo han hecho. Yo solo he mirado la economía andaluza. Entonces, si esas importaciones se hubieran producido aquí, en Andalucía, hubiera tenido ese valor añadido sobre la producción. Es decir, y de media sale un 33%. ¿Qué quiere esto decir? ¿Que nos tenemos que cerrar? No. Quiere decir que a lo mejor es quizás orientar a que buena parte de los productos que estamos importando se pudieran ver si se pudieran producir dentro de la comunidad autónoma andaluza con una media en ese top 10 que es del 33%, 13 puntos por encima del 20% de ese valor añadido sobre la producción que origina las exportaciones. Y finalmente, me gustaría destacar que, bueno, dentro del valor añadido
hay una parte que es la remuneración del factor trabajo y otra que es el excedente, que es en definitiva el que permite reinvertir, permite recapitalizar la empresa y permite seguir el proceso de inversión. Porque, bueno, el factor trabajo también es importante porque permitirá consumir y acelerar la economía. Pero, en definitiva, en el crecimiento a largo plazo, siempre la inversión juega un papel como más preponderante. Bueno, pues, ¿cuál es el reparto entre el factor trabajo y el factor capital? Pues, en ese top 10 de exportaciones, ahí hemos hecho esa división entre, la parte del valor añadido, como ya he dicho, que se va al excedente o se va al factor trabajo. Pues en el cultivo de hortalizas y frutas es el único en el que la mayor parte del valor añadido se va al excedente, en torno al 80%. En cambio, en las refinerías también ocurre lo mismo y en la industria química. En otros sectores, bueno, viene a ser el factor trabajo principalmente el que más acapara el valor añadido. Pero lo importante, porque esto es un poco anecdótico, es qué media tiene de remuneración del capital ese top 10 de productos que se exportan. En España estamos en torno al 45,8% de la proporción de excedentes sobre el total del valor añadido, y en ese top 10 bajamos al 13,7%. Con lo cual, ese conjunto de productos que estamos exportando, la parte de valor añadido que va a revertir en el capital es solo del 13,7%, siendo el resto parte que remunera al factor trabajo o va a impuestos, en su menor parte. En el caso de las importaciones, tenemos algo que también es interesante, porque esto es en el supuesto de que estos productos se produjeran aquí y no los importáramos. También hay que tener en cuenta que no todo se puede producir aquí. Puedo importar petróleo, pero por mucho que uno quiera, en Andalucía no podemos montar una coquería. Entonces, todo siempre es relativo. En este caso de las importaciones, veis que en Andalucía y en España, el nivel total de la economía vienen a ser parecidos, 47,9, 45,8, igual que antes, pero el top 10 de importaciones está en torno al 56,3%. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si estos productos se produjeran en Andalucía, de media, más de la mitad del valor añadido revertiría en el capital, y no el 13,7% que revierte los productos exportados. En fin, yo no soy nadie para decir qué hay que hacer para solucionar esto, pero sí hay algo claro, y he coincidido con un colega mío que publica el Loyola Economic Outlook, que es una universidad sevillana, y bueno, ya que hablamos de Sevilla, pues también hay investigadores en Sevilla que, bueno, coinciden en los análisis, ¿no? Entonces, en definitiva, el mensaje que quería lanzar aquí para un poco discutir más tarde es que, bueno, que vistas los datos y vistas la especialización de las exportaciones e importaciones andaluzas, desde mi punto de vista, y solo el mío personal, una reorientación de las exportaciones hacia actividades que tuvieran o revirtieran un mayor excedente sobre el valor añadido, o tuvieran un componente mayor de valor añadido sobre la producción, sería deseable, e incluso reorientar las importaciones hacia producciones o traspasar importación a producción en la economía andaluza. Eso no quiere decir que cerremos y no importemos más. No, la implementación viene por generar o fomentar la competitividad del tejido productivo, del sector andaluz, y que pueda salir al mercado exterior y ganar mercado en este tipo de productos que generan un mayor valor añadido. Claro está que para hacer todo esto, como ahí también se dice, pues todo tiene un coste financiero, y es donde entra el capital. Entonces, y es donde, en concreto, yo no soy tan experto como mis colegas que están aquí, y mi diagnóstico, digamos, y mi análisis llega hasta aquí, en el tiempo que es el que se me ha asignado. Espero haberme ceñido. Gracias.
Muchas gracias, José Manuel, por acercarnos tu análisis, que seguro que va a servir de partida en el rato de debate. Nos queda la intervención de Manuel Villalón, presidente de la Red de Inversores de la Asociación Andaluza de Business Angels, AABAN, socio de VM Corporation Ventures y participa también como inversor en proyectos empresariales, entiendo que de aquí, de Andalucía y de Sevilla, relacionado con nuevas tecnologías aplicadas a la salud, la comunicación, al comercio electrónico, entre otros sectores. Bueno, y me alegra destacar también que pertenece al comité asesor de la Fundación New Health, que desarrolla proyectos tanto en España como en América Latina para mejorar la calidad de las personas con enfermedades crónicas y de dependencia. Pues los dejo con Muchas gracias, María Elena. Como no he preparado ninguna presentación, si os parece voy a hacerlo sentado. Bueno, lo primero agradeceros a todos que estéis aquí y desde luego a la organización por haberme invitado. Voy a hacer solo una precisión antes de ir a mi intervención, que prometo será corta, y es que me voy a referir en todo momento a la inversión en empresas basadas en la innovación, normalmente de base tecnológica, porque entiendo que no sé si estará aquí puesto, sí, tal y como reza el título de la pregunta de hoy, son las que pueden ayudar a transformar realmente la economía sevillana. Las empresas basadas en la innovación no quiere decir los modelos de negocios de Internet, no es solamente eso. Aquí al lado he pasado por delante de los 101 montaditos. Esta es una empresa desde el punto de vista enormemente innovadora y no tiene nada que ver con Google. Tenemos aquí el caso de Genova, TikTok, es decir, hay una cierta confusión sobre las startups y los modelos de negocio basados en Internet. Para responder a la pregunta que plantea la organización, los inversores y los capitales sevillanos, si hay dinero para las empresas que transformen, yo creo que hay que dividirla, o al menos yo debo dividirla en dos partes, porque soy incapaz de dar una respuesta unívoca. Los inversores sevillanos, yo creo que a ninguno de los presentes le sorprenderá que les diga que hay una gran dificultad en Sevilla para canalizar el ahorro privado hacia la inversión en este tipo de empresas. Sociedades de inversión radicadas en Sevilla hay muy pocas, lo que es el capital riesgo, que se ha referido Antonio y Francisco, prácticamente lo poco que hay está vinculado a iniciativas públicas o semipúblicas, y los inversores privados, por falta de conocimiento en muchos casos, no de capacidad o no de perfil de riesgo, tampoco tradicionalmente se acercaban a este tipo de modelos de negocios más innovadores. Eso, por suerte, empieza a cambiar, ¿no? La otra parte de la pregunta parece que se respondería sola. Si no hay inversores en Sevilla, tampoco habrá dinero para financiar esas empresas que deban cambiar el modelo productivo sevillano. Yo esa respuesta no la tengo tan clara. De hecho, en mi opinión, para empresas sólidas, incluso en las etapas tempranas, las previas a tener clientes, yo creo que hay financiación. Quizás en Sevilla no es tan fácil obtener esa financiación. Quizás esos equipos promotores, emprendedores o empresarios dedican demasiado tiempo a buscar financiación en lugar de buscar clientes, porque a veces se olvida uno que de lo que se viven son de los clientes, no de los inversores. Pero yo creo que si tuviera que decir dónde está la clave del problema, creo que en Sevilla faltan más proyectos que dinero. Quizás esto no está todo el mundo de acuerdo, pero es mi experiencia. Por supuesto que falta dinero, pero esto es como lo del huevo y la gallina. Sin inversores no hay proyectos, sin proyectos no hay inversores. Pero yo creo que en este caso faltan proyectos de calidad. Hemos recorrido un cierto camino, pero nos siguen faltando. Por tanto, tenemos problemas para canalizar el ahorro privado, no solo en Sevilla, esta es una característica en general de toda España. Y luego faltan proyectos invertibles, por así decirlo. Como no se trata de quedarnos solo en el diagnóstico, sino en dar algunas claves de cómo podemos solucionar estos problemas, y aunque tengo un tiempo muy reducido, voy a tratar de dar 4 o 5 pinceladas sin complicarme mucho la vida ni ser excesivamente técnico. Yo creo que ahora mismo sí hay en Sevilla inversores dispuestos a invertir en este tipo de compañías, pero no entienden bien cómo se analizan, cómo se seleccionan, cómo se entra, dónde se encuentran, qué vehículos se utilizan. Es decir, hay un perfil de riesgo y hay una capacidad financiera, pero no encontramos la manera de canalizar esas inversiones. Luego hay otro problema también. Hay
una gran cantidad, diría yo, de ideas empresariales ahora mismo. La crisis en esto ha sido bastante buena. Los medios de comunicación, los políticos, parece que hay un caldo de cultivo para que todo el mundo emprenda. Eso está produciendo algunos efectos beneficiosos, una gran cantidad de ideas, pero estamos teniendo muchos problemas para pasar de ideas, algunas ocurrencias, pero para pasar de las ideas a las empresas, ya lo han comentado aquí mis compañeros. Si el problema no es el dinero, y ideas, serían deseables tener más, pero tampoco es el problema, ¿qué es lo que falla? ¿Por qué no hay una mayor cantidad de empresas innovadoras y transformadoras en Sevilla? Porque la realidad es que son más bien una anécdota que una categoría. También lo ha comentado Francisco y Antonio. Lo que falta en Sevilla es el ecosistema, es decir, este tipo de empresas muy peculiares requieren para vivir de un determinado ecosistema. Y eso es lo que falta en Sevilla. Yo no diría ya tanto a día de hoy que faltaba hace 5 o 6 años, a día de hoy diría que ese ecosistema es imperfecto. Mis compañeros han mencionado muchos de los actores de ese ecosistema. El ecosistema, digamos, lo forman todos aquellos actores que tienen una influencia en el éxito o el fracaso de este tipo de proyectos innovadores, ¿no? Están las escuelas de negocio, las universidades, administraciones públicas, inversores, emprendedores, las medianas y las grandes empresas que tienen una gran responsabilidad en el apoyo de este tipo de proyectos innovadores, y esa es una parte que no se utiliza. En mi opinión es una gran fuente de ventajas competitivas para estas grandes empresas apoyar a las pequeñas empresas innovadoras, pero eso no se percibe todavía claramente. Digamos que en Sevilla casi todos los actores están ya presentes. El problema, y por lo que no funciona suficientemente bien ese ecosistema, es que no se relacionan entre ellos de una manera ordenada o armónica, ¿no? Al margen de que algunos de esos actores son todavía muy, muy recientes, no han madurado. En algunos casos, no quiero ser políticamente incorrecto, pero quizás hay un exceso de voluntarismo, de ganas por hacer cosas sin estar siempre bien enfocados o faltando experiencia para desarrollar esos ambiciosos proyectos. Pero el principal problema es que apenas hay comunicación entre los actores que componen ese ecosistema. Con lo cual es muy difícil que una gran cantidad de buenas ideas se conviertan en una gran cantidad de buenas empresas transformadoras, ¿no? Ese es el problema. Empiezo a ir mal de tiempo. He señalado algunos de los problemas para llevar inversores a financiar ese tipo de empresas. Creamos hace un año una red de inversores para enseñarles a invertir, para que encuentren esas empresas con los foros de inversión o las redes de inversión, incluso facilitándoles vehículos cómodos para ellos, porque suelen ser reacios a realizar inversiones individualmente hablando. Y en cuanto al ecosistema, eso requeriría de un ciclo completo de conferencias para ver cómo podemos mejorar ese ecosistema. He señalado cosas que no funcionan, pero me gustaría terminar viendo el vaso medio lleno, que es como lo veo. Yo, hace 5 años sería impensable hablar en estos términos, por lo menos yo no tendría ninguna base para hablar en esos términos en Sevilla. La distancia en términos de inversión en proyectos y desarrollo de proyectos innovadores, la distancia que había entre Sevilla y no ya Madrid o Barcelona, sino ciudades de nuestro nivel como Valencia o Bilbao, era abismal. Yo creo que a día de hoy ese gap, esa distancia, la hemos, si no cubierto, nos hemos acercado mucho, y yo a día de hoy no diría que Sevilla no es un buen lugar para emprender o para que este tipo de empresas se desarrollen. Tenemos mucho que mejorar. En el fondo, el ecosistema no es más que, digamos, orientar la sociedad para que social, política, económica y culturalmente se oriente al emprendimiento. La crisis ha provocado que en general todo el mundo empecemos a hablar de los emprendedores como la gran solución y un mantra. Yo espero que eso no sea una respuesta coyuntural y sea una respuesta estructural. Y en todo caso espero que ese camino que se ha abierto, en parte por la crisis, perseveremos en él, porque yo creo que es el futuro de esta ciudad. Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero no haberme pasado mucho de tiempo, María del Mar. Y sé que han quedado muchas cosas que comentar. Luego espero que tengamos oportunidad de entrar en algunas de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias.
La verdad que estoy muy de acuerdo con algunas de las cosas que has comentado, ¿no? Yo lo sufro, pero mientras llegan los clientes, para que podamos hablar de rentabilidad, hace falta ese empujón inicial y es un poco de lo que también estamos hablando. Aprovecho, antes de hacer alguna pregunta para empezar el debate, a que todas las cuestiones que queráis plantear a nuestros ponentes, ya tenemos diferentes visiones, ya sabéis cada uno de ellos que os puede aportar en aquellas dudas que tengáis, por favor transmitírnoslas y pasárnoslo por escrito para que podamos hacérselas. Bueno, yo creo que un poco así he tratado de recapitular algunas de las ideas que nos habéis planteado. Gracias. Recuperando también un poco el tiempo, me gustaría hacer un breve resumen, y creo que se ha hablado mucho de ecosistema en varias de las ponencias. Me gustaría que hemos hablado de esos actores que ya están presentes. Quizá lo que creo que no hemos sabido encontrar es cuáles son las reglas de ese ecosistema, es decir, cuáles son los mecanismos para que realmente el ecosistema que ya tiene presente todos estos medios de comunicación, los propios emprendedores, la financiación, puedan de alguna forma establecerse, como digo, esa regla de convivencia, ¿no? Dentro de ese ecosistema, aprovecho, Antonio, por favor, quería recuperar estos modelos de profesionales de compromiso que lo has dejado ahí un poco en el aire y que no se sientan también a formar parte de este ecosistema y en qué forma. Sí. Bueno, yo no sé, yo creo que lo ha explicado muy bien Manuel. En el ecosistema lo que vemos casi siempre es inversores y emprendedores, pero en medio tiene que haber alguien que traduzca el lenguaje del técnico y que traduzca los requisitos del inversor. Un inversor necesita que le hablen, que tenga un cuaderno de venta, que haga un resumen ejecutivo, que haga una presentación muy clarita, que haya un lenguaje financiero. Cultura, que es la misma cultura que necesitan los financieros, tener del lenguaje técnico, ¿no? Entonces, alguien que sea el traductor de estos dos sistemas es necesario, ¿eh? Eso hoy día se llaman bancos de inversión, consultores, gestores de fondos de inversión, pero es algo a desarrollar por ambos temas. Cuando yo hablaba de profesionales con compromiso, me refería a que a veces habría que tener fórmulas innovadoras, de manera que, sin menoscabo de la profesionalidad, es decir, de la honradez, etcétera, hubiera más retribución en base al éxito. Porque cuando un startup empieza, no puede pagar ni a un consultor ni a nadie, ¿no? Entonces, el sistema de mentores que tiene, por ejemplo, las aceleradoras de Silicon Valley, están en base a un 2 o 3% de la participación en el capital, con toda naturalidad, ¿no? Normalmente eso no vale nada, porque estamos hablando de una empresa que nace con $3,000 o algo así, pero con el tiempo esa misma empresa puede llamarse WhatsApp o puede llamarse Dropbox. Y entonces ese porcentaje, aparte de que paga todos los porcentajes que no ha pagado, que no ha cobrado antes, ese mentor puede decir, aparte de que es rico, decir que estuvo allí, ¿no? Y en su día solamente tenía el 2,5 de nada, ¿eh? Porque podía no triunfar esa empresa. Ese modelo es success fee, o sea, a éxito. Y luego el otro modelo que yo comentaba era que si entráramos en la web de la asociación compañera de Manuel Villalón en San Francisco, vas a recursos, tocas y te descargas un contrato que solo tienes que rellenarlo, un contrato de adhesión, como los que firmamos con Telefónica o con Vodafone, que pones porcentaje, etcétera, etcétera. Aquí vas a un abogado, y te hace un contrato de, bueno, no sé, me quiero morir, ¿no? Aparte de todos los problemas que pueda haber. Es decir, hay una cultura de participar con naturalidad en empresas, ese era un poco lo que yo le llamo la transacción estándar, ¿no? Que hoy existen modelos en Estados Unidos. Es verdad que es de derecho anglosajón y todo lo que tú quieras, pero que se podrían traer perfectamente aquí o intentar traer, ¿no? Ponía otra cosa más, pero no lo recuerdo, luego te lo digo. Solo una precisión. Nosotros no se puede descargar en la página web, pero sí tenemos un modelo estándar para nuestros asociados, tanto de pacto de socios
como de modelo de inversión. Pues enhorabuena, ¿ves? O sea, ya es una manera, es lo que decía, que hace 5 años no existía y hoy ya existe, ¿no? Es decir, que ya haya un modelo de pacto de socios sin tener que ir a un despacho de abogados y tal, eso es hacer cultura, eso es hacer camino al andar, ¿no? Y enhorabuena, ¿eh? Gracias. Ya la próxima vez lo diré. ¿Cómo vuestra asociación? Es más, sí está disponible porque en la página web hay una parte de acceso a miembros inversores que requiere una contraseña y ahí sí te puedes descargar ese tipo de documentos, igual que acceder a los proyectos. Estamos viendo con más naturalidad cómo todo, digamos, comienza también con esta persona que desde el principio forma parte ya de esa empresa, ¿no? Que normalmente hemos recurrido cuando ya no quedaba otra, ¿no? Y yo creo que estamos cambiando a empezamos juntos, que seguro que no solamente estamos aportando capital, sino también experiencia, que decíamos antes que era muy importante, ¿no? Estábamos comentando al principio del debate que quizás ya no se demandaba tanto el conocimiento, sino como esa experiencia, ¿no? Se me ha ocurrido, así mientras estaba oyendo hablar a Francisco Cuerva, una idea que escuché una vez, bueno, yo un poco hablando ya de mi experiencia, que era una iniciativa que se llamaba Adopta una Pyme. No sé si es el modelo de mentorización tradicional, pero yo me veo, digamos, siendo adoptada por una empresa grande que ya ha tenido en esos años, digamos, de trayectoria, ha pasado por todos estos avatares que estamos pasando en este momento, muchas de estas empresas pequeñas, ¿no? Y que realmente yo creo que permitirían que esa tasa de éxito que estamos hablando, que bueno, pequeña, pudiera mejorar, ¿no? Con esta transmisión de conocimiento, de experiencia. ¿Cómo lo veis? Yo simplemente decir que cualquier startup en Estados Unidos presenta el equipo, y luego presenta a los mentores. Y hay un abogado, hay un desarrollador, hay un vicepresidente de Google, gente que participa, o sea, que son mentores. Y eso da valor a la empresa. Es decir, es una especie de consejo asesor, de mentores, da valor. Lo que has comentado tiene más importancia de la que parece. Las medianas y las grandes empresas hace ya unos años que se están dando cuenta que no pueden ir al ritmo de los tiempos. Ni siquiera empresas como Telefónica, Repsol, Iberdrola ya han renunciado. Telefónica desmontó todo su departamento prácticamente de I+D porque son incapaces, por más recursos que le pongan, de ir a la velocidad que demandan. Y empezaron a hacer una cosa muy interesante. En Estados Unidos incluso las medianas empresas están haciendo ya eso, y es desmontar sus departamentos de I+D e invertir en empresas de base tecnológica con modelos compatibles. Externalizar, digamos, hacer un outsourcing muy, muy arriesgado, el Venture Corporate, que se llama, de toda su tecnología. Eso parece muy arriesgado, pero eso está dando unos resultados fantásticos. De hecho, empresas con todos los recursos, como Google, su tasa de fracaso interno es elevadísima, está cerca del 90%, y sin embargo, de las empresas en las que invierte, es mucho más baja. O sea, que Google es realmente mala innovando, pero muy buena seleccionando empresas que innoven por ella. Esa es la clave. Yo creo que eso va mucho más allá de lo de adopta una empresa. Yo estoy seguro que aquí está Genova. Yo estoy seguro que Genova, si buscara en el mercado, podría encontrar empresas que por un precio muy ridículo le ayudarían a desarrollar esa parte de software que quiere licenciar, ¿no? Y a veces tiene mucho más sentido y resulta mucho más barato invertir en estas compañías que puede ser socio, proveedor o cliente, ¿no? Eso en Andalucía es absolutamente desconocido, ni siquiera las grandes compañías lo están haciendo. Y yo creo que es una pena porque se pierden una gran cantidad de talento que se va a tener que ir fuera probablemente a su competencia. Sí. Igual te he puesto un apuro. No, que va a encantar. Bueno, la verdad es que es así, ¿no? Yo, dentro de las cifras que hemos enseñado antes de nuestro plan de crecimiento a 5 años, de doblar plantilla y de llegar a los 50 millones, no, en ningún caso estamos hablando de un crecimiento orgánico. Nosotros ya hace un par de años hicimos nuestra primera adquisición y compramos una empresa en La Coruña, una empresa dedicada a ingeniería naval, que de casi 50 años de historia y con un montón de conocimiento. Y la verdad es que es un modelo que nosotros nos planteamos como una herramienta muy interesante, que es la... Y en nuestro sector en particular, no, en muchos casos no nos planteamos la compra al 100%, porque siendo un
un terreno tan tecnológico, tan donde el valor reside en el conocimiento de la gente que está dentro de la compañía, nosotros siempre el esquema que nos planteamos de toma de participación, pero manteniendo en el capital al promotor de la empresa, al que la creó, al que la conoce y al que la empuja, ¿no? Porque yo quisiera, si fuera posible, no hacer una operación de esas, sino varias, que fueran complementarias con mi estructura, que me enriqueciesen, pero a su vez me gustaría tener 5 o 6 personas que tiran de ese carro junto conmigo, no que pasan a ser plantilla y que al final lo que vamos creando es casi un ministerio, ¿no? Yo creo que si hay muchos más que lo plantean como tú, yo creo que nos irá mucho mejor en Sevilla. Y la clave es no controlar nunca esas empresas, porque si las controlas las matas. Tienes que invertir, dejarlas que se desarrollen y aprovechar su know-how. Hay mil maneras de aprovechar su know-how sin tener que controlar el capital de esas compañías, que además muchas de ellas tienes que asumir que van a cerrar, no van a conseguir sus objetivos, pero las que lo consigan obtendrán unos retornos tecnológicos muy interesantes. Ya no hablo más, ¿eh? No, por favor. No, pero el concepto es innovación abierta y supone que empresas, que hay gente con perfil innovador, que es más fácil que crea empresas que las desarrolle. Hay gente que es creativa, entonces esas personas llega un momento que la venden, ¿no? ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la empresa puede que no pueda sobrevivir si no es dentro de una gran empresa. Son empresas que nacen para ser compradas. El ejemplo que ponía antes es Indy6, ¿no? Que es una tecnología muy específica que le vale a un gran operador, ¿eh? Como esas hay miles. Y el caso que contaba Manuel, Google compra al año 600 empresas. Cuando dices 600 empresas, una es un taller de dos que han inventado algo muy pequeño, ¿no? Y las ampara y yo estoy totalmente de acuerdo. Tienes que dejarle su sitio al emprendedor porque si no pierde la motivación. Si no lo haces un funcionario. Aprovecho una pregunta de un emprendedor que nos plantea, bueno, su opinión con respecto, bueno, estamos hablando ahora mismo de empresas de innovación, me gustaría también ampliar después a otros negocios que hemos comentado, pero un emprendedor que tiene su startup en fase inicial nos comenta que por las conversaciones con muchos conocidos, también emprendedores, cree que lo que puede faltar es la ayuda y el conocimiento, de no en la fase de crecimiento, sino en la fase de idea, ¿no? En la primera fase. Es como que vas a presentar una idea y muchas veces te dicen, hasta que no esté el producto, realmente no me creo esa idea, ¿no? Y también dice que el otro sitio donde cree que esa ayuda podría venir bien sería también para que el propio emprendedor pudiera dedicar todo el tiempo al desarrollo de su negocio, que muchas veces tienen que simultanear este trabajo. No sé. Sí. Si me permites un momento, Manuel, yo dos puntos muy rápidos. Uno, en la parte última, en la parte que yo decía de back office y de hay que simplificarle todos los procesos al emprendedor y hay que generar también, digamos, gente que le lleve la contabilidad, para que no pierda el tiempo en eso, ¿no? Y la otra parte, la primera, la generación de la idea, se ha evolucionado muchísimo en los últimos 5 años y yo recomiendo para testarla, por supuesto, el modelo de generación de modelo de negocio de Alexander Osterwalder, que es el padre de, digamos, el Canvas, ¿no?, de los 9 cuerpos, pero sobre todo yo recomendaría cualquier cosa, poniendo en internet rápidamente sale Design Thinking, que es, concretamente, yo recomendaría un vídeo en YouTube de Néstor Guerra, que es un profesor de la DOI, y en 10 minutos, o tiene algunos vídeos más grandes, explica cómo validar las ideas, ¿no? Y a mí me parece relevante todo lo que se ha evolucionado en eso. Y en eso discrepo lo que ha dicho de que enseguida quieren que quieran perder. Es que la idea, lo más importante es que se prototipe. Prototipe es hacer lo más parecido a la realidad, aunque sea con papel, porque enseguida estarás recogiendo el feedback del cliente. O sea, cuanto antes testes una idea, antes ves si te estás equivocando. Lo que se ha acabado es cuando tú tienes una idea, te metes 2 años en un garaje y luego sales con una magnífica web y un magnífico producto. Eso es un error. Desde el minuto cero tienes que estar pensando en cómo probar, cómo validar tus ideas,
cómo hacer un beta del producto o de la web para que tú puedas recibir todo el feedback de esto. Y en ese caso, como bien ha dicho, yo creo que ha dicho Manuel, también en el caso de establecer hitos para empezar si los clientes te pueden financiar, que te podrías encontrar con muchas sorpresas. Yo voy a ser todavía más categórico. Para mí las ideas, y espero que nadie se moleste, en términos empresariales, tienen muy poco o nulo valor. Es decir, buenas ideas, os sorprendería lo fácil que es encontrar buenas ideas. Lo difícil es encontrar buenas implementaciones de esas ideas. Yo, de hecho, reto a cualquiera. Solo hay que ver en qué están invirtiendo los inversores en Estados Unidos en los últimos 13 o 14 meses y lo traes a Europa. Vas a tener una década para ti solo, porque es lo que tardan las empresas americanas en salir de su mercado. Vas a tener miles de ideas geniales que además empiezan a tener ya algunos hitos de valoración. Y eso sirve de muy poco. Es decir, a mí cuando vienen con una idea, digo, oye, pues, una idea, pues no, tienes el 1% ya de lo que yo necesito. De hecho, hay otra cosa que también ocurre cuando se relacionan los inversores y los emprendedores, que confunden al inversor con el cliente. El inversor no les va a comprar el producto, se llevan, si les das 15 minutos, se llevan 14 minutos hablando de su producto. Pero su producto en realidad te interesa poco. No eres su cliente. Lo que te interesa es aquello que te ayuda a tomar una decisión, que tiene más que ver con qué ha hecho antes el equipo, qué tamaño tiene el mercado, qué están haciendo los competidores. Y el producto, bueno, pues sí, hay veces que hay gente que tiene una cierta preferencia por producto. A mí me da igual que me guste o no me guste el producto. Si veo que el resto acompaña, lo considero una buena opción. Por eso es importante que los emprendedores traten de formarse un poco y aprender o entender lo que le van a pedir. Si no, no van a poder pasar de esa fase, salvo que consigan autofinanciarse. Hay muchos emprendedores que no son muy intensivos en capital sus modelos, que enseguida empiezan a facturar, como él comenta, y no tienen este problema. Pero las empresas muy innovadoras, que requieren unos periodos de maduración algo más largos, tienen que entender qué es lo que les va a pedir el inversor y prepararse, porque si no están perdiendo un poco el tiempo los dos. Y da pena, a veces da pena que ves que hay un proyecto que planteado de otra manera hubiera tenido la inversión, pero tampoco se tiene tanto tiempo. Pensad que nosotros que acabamos de empezar hemos recibido ya como 80 o 90 proyectos. Entonces tenemos que tener criterios de selección claros y ágiles y no podemos estar dando un feedback continuo al emprendedor, aunque nos gustaría, pero el día no tiene horas suficientes para hacerlo. Sí, este no. Bueno, yo, aunque en principio puede parecer chocante la frase que dice Manuel, ¿no?, de que una idea vale poco, ¿no? Yo lo que sí veo es que las ideas también necesitan su ecosistema, ¿no? Y alguien, hace poco escuché que con la velocidad en la que todo cambia, ¿no?, recientemente, que un porcentaje alto de las empresas que hoy están en el Fortune 500, pues dentro de 10 años no van a estar. O sea, la obsolescencia de las ideas y de los modelos de negocio cada vez es mayor, ¿no? Con lo cual, la probabilidad de que una idea suelta perviva, bueno, pues tiene que ser realmente excepcional para que perviva sin que crezca en un entorno donde retroalimente otras ideas. Yo creo que al final, más que ideas sueltas, son líneas de negocio, son líneas de ideas que apoyan y apalancan otras ideas y que pueden permitir generar una corriente continua de generación de ideas y de ventajas competitivas. Nosotros que estamos empezando en ese, como expliqué durante la presentación, pasando un poco del servicio de ingeniería a la generación de valor y de conocimiento, una de las primeras cosas que nos planteamos en cada producto y cada solución es si merece la pena patentar o no. Porque es que hay muchas veces que dicen, bueno, es que esto, mientras que lo patento, me gasto el dinero y salgo al mercado, ya hay otro que me lo ha... Bueno, si no ha hecho uno igual, se queda muy cerca. Con lo cual, mi ventaja no está tanto en la patente como en la capacidad de generar una y otra y otra y apoyarme en una idea para generar la siguiente que aporte más valor, ¿no? Con lo cual, por ahí coincido en lo de la idea suelta y el chispazo, pues no siempre tiene que convertirse en negocio, ¿no? O no en un negocio sostenible. Muchas gracias. Voy a unir un par de preguntas, cambiando un poquito hacia la pregunta inicial de nuestro debate de hoy. Nos preguntan si realmente uno las dos, ¿vale? Y después me contestáis como queráis. ¿La mentalidad de los inversores sevillanos frente a españoles o de otros países es
ligeramente diferente, tenemos, digamos, otras inquietudes. Y también preguntan que estos inversores que pueden tener este patrimonio, que actualmente viven en Sevilla, muchos de ellos tributan en Madrid. No sabemos si los modelos diferentes de fiscalidad entre las diferentes autonomías pueden estar favoreciendo o, al contrario, el hecho de estar emprendiendo o invirtiendo más en Sevilla. Yo no creo que tenga mucha incidencia la fiscalidad. De hecho, ahora en Sevilla, y cuando he visto los ponentes de otras sesiones del ciclo de conferencia de Sevilla Abierta, he visto empresas que han recibido financiación importante este año y el año pasado de empresas de capital riesgo de Madrid y de Barcelona. O sea, creo que eso no tiene. Por eso decía que no es tan difícil encontrar el dinero. Respecto al inversor sevillano, el inversor español en general es muy conservador y el inversor sevillano es algo más conservador aún. Por eso está costando más que en otros sitios, el caso paradigmático es el de Tel Aviv, está costando algo más movilizar esos capitales. Por suerte, los bajos tipos de interés, que además van a permanecer por lo menos 19 o 20 meses más, está haciendo que mucha gente valore otras alternativas de inversión, ¿no? Y bueno, yo creo que eso será muy beneficioso para todo el mundo. La fiscalidad no se plantea en los momentos iniciales, se plantea en los momentos de venta posterior. Es decir, cuando ya la empresa ha tenido éxito y pueda dar entrada a un inversor extranjero, ese inversor extranjero te puede exigir estar domiciliado en sitios donde la fiscalidad sea más fácil de comprar y de vender posteriormente. Es decir, cuando ya empieza la fase de segundas series o ya salidas incluso a bolsa, cuando estás domiciliado en tema, incluso te plantean el traslado, condicionan la compra a que la empresa se domicilie en determinados sitios. Eso es ya en otra división, ¿no? del tema. Será ya en otra fase, digamos. Bueno, también ahora parece ser que hay una lo que llaman la exit tax, que es te penalizan cuando sales a domiciliar. O sea, eso ya lo están intentando. Pero vamos, lo que no es de recibo es que no haya uniformidad fiscal ni en España, ni en Europa. Es decir, que no habrá mercado, yo creo, único hasta que no haya una fiscalidad más igual, ¿no? Muy bien. Le he pasado una chuleta a mi compañero José Manuel Rueda para que fuera preparándose una pregunta, digo, antes de hacerla, porque nos pedían ejemplos que pudieran generar ese mayor valor añadido si pasamos de ser exportadores de importar a exportar. ¿Te dejo el mío? Sí, se escucha, sí. Bien, respuesta a esa pregunta, es decir, el cambio no se hace de la noche a la mañana. Yo lo que puedo es hacer referencia, por ejemplo, a tres sectores entre los que la parte del valor añadido, que es remuneración del capital, suelen ser más elevados y algunos de ellos son de los que más importa en Andalucía. Un sector es claramente el sector de la energía eléctrica. Es un sector muy controvertido, especialmente por las medidas económicas que ha tomado el gobierno hace algunos años y otras que ha vuelto a tomar en sentido contrario ahora no hace mucho. Pero, de hecho, Andalucía y sobre todo el sur de España en temas de energía eólica o solar. Yo no soy experto ni ingeniero en ese tema, pero la sensación que a mí me da es que con la conveniente inversión en tecnología, Andalucía y España se puede convertir convertir este sector en un sector puntero, en el cual relativamente nos hagamos cada vez menos dependientes de esa importación energética del exterior y pudiéramos crear más valor añadido dentro de Andalucía, y en concreto dentro de Sevilla. En la provincia. El sector de telecomunicaciones también es otro sector que tiene un componente muy alto en la remuneración del capital y unido al sector financiero. Es decir, yo recuerdo a uno de los ponentes, creo que fue hace dos semanas, que a respuesta de una de las preguntas de la audiencia preguntaba, bueno, ¿qué entidad financiera que reside en Andalucía conocemos?
Entonces, bueno, la respuesta fue obvia porque prácticamente no hay ninguna. Entonces, el sector financiero o es otro sector que también genera una gran cantidad de remuneración del capital sobre el valor añadido. Tengo que también decir que en fin, dadas las circunstancias y el tiempo, es decir, hay otros factores que se están escapando a este análisis. Y entonces hay ahí un riesgo de que se vuelva un poco maniqueísta en el sentido de siempre prevalecer el capital. Es decir, no estoy hablando ni de distribución de renta, no estoy hablando de empleo. Es decir, hay otros factores como la formación, porque puede uno elaborar un proyecto muy bonito, una inversión muy bonita, pero después no tener la capacidad o la formación del empleo adecuado o tener que traérselo de fuera. Es decir, hay toda una serie de otros aspectos que quiero solo resaltar aquí, que bueno, pueden generar también controversia, pero que en concreto, como respuesta a esta pregunta, yo apuntaría a estos tres sectores que he nombrado como posibles candidatos a estudios más detalles del mercado que llevan, que traen y las inversiones futuras que puedan traer a Andalucía. Gracias. Antonio, ¿querías intervenir? No, yo solamente, no sé si han mencionado el de las semillas, todo lo que es la innovación en semillas, que tanto necesita el campo, es lo que hace que las exportaciones agroalimentarias de Holanda sean mayores que las de toda España. Es decir, que aquí estamos comprando todavía semillas, patentes de semillas, o sea, estamos pagando royalties a California por hacer naranjas o hacer determinadas cosas. Una investigación mayor en todo ese sector, que ya hay ejemplos, aumenta el valor una barbaridad. Sí, me gustaría añadir algo que se comenta, bueno, no sé si seguirá siendo cierto, pero siempre se decía que el aceite de oliva italiano era aceite de oliva de aquí, que iba, lo envasaban allí y después lo comprábamos de nuevo. Independientemente si sea cierto o no, es lo que hablaba antes del tema de la cadena de valor. Si solo aquí nos limitamos a la producción o con una serie de cooperativas a recolectar una cantidad determinada y después exportarla, puede valer por un momento, pero si fuéramos capaces de generar la propia industria y quedarnos con todo el valor añadido hasta la venta final, incluso distribuirla y comercializarla, pues ese sería un poco también la vía a seguir. Me ha llamado la atención que en la tabla de exportación hemos concluido que no exportamos servicios. Es muy diferente la forma en que damos los servicios en España, de que no podemos, digamos, externalizarlo. ¿Hay casos que conozcáis en esa forma, de que podamos exportar esos servicios? ¿Se os ocurre? Bueno, fundamentalmente las exportaciones son de bienes, que es forma parte de la producción de la industria, de las industrias. Y exportaciones de servicios, el servicio, bueno, no lo sé a ciencia cierta, pero es más cercano al cliente, al comprador. Entonces tiene una relativa vocación relativa menor a ser un servicio externo. Por lo menos, tal como la cifra lo refleja, lo que no sé es ese comportamiento en otros países o en Estados Unidos, si es distinto. Bueno, no sé. ¿Comentar algo, Antonio? Sí, bueno, hay un caso. Los grandes despachos de abogados y los grandes bancos americanos acompañan al cliente que exporta. Es decir, que aquí hay despachos americanos porque vinieron con los clientes, ¿no? Cuatro Casas está en Shanghai porque Uría está en Pekín porque hay clientes españoles allí que lo demandan. Luego ya, por supuesto, se abran al mercado. Estamos, digamos, exportando servicios con toda naturalidad, ¿no? Es decir, que Uría es uno de los tres despachos con Garrigues, Cuatro Casas y probablemente alguno más, que tiene mayor presencia en Sudamérica, ¿no? Es decir, que ese tipo de servicios también, ¿no? Y ahí tenemos un know-how que aportar, en Project Finance, en un montón de temas. Y luego decirle a José Manuel que hay Unicaja, todavía es andaluza. Conecta es un buen ejemplo. Conecta es un gran ejemplo de outsourcing que está exportando por todo el mundo. El mismo, especialmente además en Inglaterra, o sea, no en cualquier sitio. Bueno, y que nada, que no.
Y bueno, nosotros exportamos servicios, al final, aunque sea ingeniería, pero nosotros lo que hacemos es cálculos, diseños y al final lo llevamos a otros países, ¿no? Con lo cual, yo creo que la ingeniería cuenta como tal también. La consultoría, ¿no? Como sí. Tal está, digamos, también exportando, ¿no? Me había llamado simplemente la atención por eso, ¿no? Bueno, para terminar, no sé si alguien quiere intervenir más, pero me quedan dos cosas. Una es una pequeña pregunta que no me gustaría, aunque no es el tema de hoy, no me gustaría dejar de lado. Hemos hablado del capital humano de las empresas. Hace poco leí, yo trabajo también en temas de tecnología en la salud, una frase de la Organización Mundial de la Salud y me gustó mucho y habla de que la riqueza de las empresas es la salud de sus empleados, ¿no? Y hablando de ese capital humano, me gustaría un poco que viéramos qué tiene que tener ese equipo inicial para que pueda captar la atención de un inversor. Cuando estamos hablando del equipo, estamos diciendo que no vamos a ser los clientes de ese emprendedor o de ese equipo, sino que tienen que cautivarnos de otra forma. Entiendo que Manuel decía antes que no hables tanto del producto, habla también de tus capacidades. ¿Qué capacidades podríamos destacar de ese equipo? De momento, que exista, porque te sorprenderá la cantidad de veces que llega un emprendedor él solo. Y eso es imposible. O sea, una persona, es más, incluso, vamos, hay una especie de criterio en el mercado que cuando hay menos de 3 personas para poner en marcha un proyecto es que no merece la pena invertir en él. Habiendo un equipo mínimo, que haya una complementariedad, que se jueguen algo, también hay gente que dice, no, yo soy emprendedor por las tardes. Pues yo voy a ser inversor por los domingos o los sábados o cualquier otro día. Eso tampoco funciona. Es decir, o te la juegas completamente o no funciona, por lo menos en el sector en el que yo me muevo. Quizás hay otros sectores donde sí se puede emprender a ratos o lo que sea, pero un proyecto complicado, innovador, transformador, requiere de una implicación total del equipo. Ganas, una mínima formación, idealmente algún track record, ¿no? Tampoco recién licenciados, pues si has tenido alguna experiencia profesional, pues también ayuda a tomar la decisión. En mi opinión, de hecho, es lo más importante. En ese tipo de empresas donde no tienes un histórico de clientes ni de facturación, el PowerPoint casi es lo de menos. Yo muchas veces casi ya llega un momento que ni te los lees. Te preocupas de hablar con el equipo y ya está. También es importante que notes que sean flexibles. Ese emprendedor que va a morir y se va a dar contra un muro y le va a dar igual porque él dice, no, es que esta es mi idea y yo voy, oye, normalmente el 99% de las empresas de éxito que yo conozco empezaron con una idea y triunfaron con otra que no tenía nada que ver. Eso hay que detectarlo porque no todo el mundo está capacitado para ver que ese camino suyo no es el óptimo, pero que virando un poco pues hacer una empresa de mucho éxito. Se trata de hacer una especie de auditoría del equipo. Para mí, desde luego, es lo más valioso. Yo siempre pongo un símil, ¿no? Si tuviera que elegir entre el coche, la carrera o el piloto, para mí, desde luego, lo que tiene importancia es el piloto, luego es la carrera, que sería el sector, y el coche casi es lo de menos, porque a mitad de carrera puedes cambiar de coche, puedes hacer mil cosas. Pero el piloto, en estas etapas, lo es todo. Tienes que tener mucho cuidado en la selección. Casi diría que es a lo único que tienes que prestar atención, ¿no? Y que haya un buen feeling con el inversor, porque en cierto modo va a ser casi como un matrimonio, porque es un matrimonio que tiene un final pactado o un divorcio pactado, pero sí tiene que haber buena armonía y buena química, porque es duro emprender, es duro para el inversor y es duro para el emprendedor y tiene que haber buen ambiente desde el principio. No sé si te he respondido. Sí, no sé si alguno de vosotros querría añadir alguna más respecto al equipo. A mí últimamente, dime, complementariedad. Sí. Y hay otra cosa que yo estoy oyendo mucho. Perdón, Antonio. No, no, termina tu mano. No, es una palabra que no sé si últimamente puede ser que esté de moda. Resiliencia. El liderazgo.
sí. hablan del el liderazgo en tu pero sector. También hay liderazgo compartido. Yo apoyo lo que dice que tienes que tener un desarrollador, es decir, es conveniente que esté en el equipo y se pueda aprender a programar, es decir, es más que hay gente que lo subcontrata. Por supuesto, lo que ha dicho Manuel, no se puede ser, es decir, no, yo cuando ya la empresa vaya bien, entonces dejaré mi trabajo, ¿no? Si lo quieres, tienes que dejarlo. O sea, si no hay dedicación, no hay. Yo creo que hay un tema también muy importante. La selección en todas las aceleradoras y en todos los equipos que apuestan se hace por el equipo, no por la idea. Yo estoy totalmente de acuerdo. A veces preguntan cosas tan curiosas como, ¿tú qué has hackeado? Es decir, ¿tú qué has hecho disruptivo en tu vida? Es decir, ¿y a ti qué te apasiona? Porque es lo que detecta de verdad a una persona, no el título o el currículum o lo que haya hecho, ¿no? Es decir, que tú qué has hecho, ¿no? para funcionar. Y luego el equipo tiene su periodo de conflictos y todo eso, y hay que gestionarlo bastante, ¿no? Solo una precisión con las aceleradoras y los equipos. ¿Tiene tan poca importancia en una aceleradora el producto, la idea, que ya hay una gran cantidad de aceleradoras que te dan ellos la idea y lo que buscan es el equipo? Sí, sí, sí. En España está Momentur, Zona Aventures, hay bastantes que dicen, no, ideas no la traigas, ideas tengo yo miles, lo que no tengo es nadie que me la implemente, y se tratan de buscar un equipo que a cambio de un porcentaje en el capital, que suele ser mayoritario, es decir, que aunque la idea es tuya, cedes el control y pones tú también el dinero. Es un negocio para algunos muy, muy interesante, que está funcionando, o sea que eso es la prueba de que la idea en realidad es lo de menos. Hay una web que es Fondum, que y varias hay, que ya demandan trabajos para startup. Es decir, oiga, es un nicho de empleo. Es decir, quiero gente que esté dispuesta a levantar una empresa. ¿Eso cómo se hace? Pues se hace entrando y sabes que si tu sueldo de desarrollador son 2.000 euros, pues igual vas a recibir 1.000. Pero luego vas a recibir igual 3 o 4 mil euros de participación en el capital. Pero ya hay gente, como dice, es bastante cierto, y hay bastantes web que ya demandan trabajo para crear. Es un trabajo arriesgado, ¿eh? Porque no todos triunfan. Muy bien, pues para cumplir un poco con la agenda y si no hay ninguna pregunta del público, un último consejo que pudierais dar, ¿por dónde empezar? Sé que os pongo en un compromiso, pero en algún sitio habrá que empezar, porque la verdad es que las opciones son varias. Yo tengo dos consejos importantísimos. El primero, que vayan rápidamente a pedir consejo a la asociación de Manuel, que los veo fenomenalmente puestos. Y el segundo, que estudien algún tema de algún MOOC de estos, algún curso de estos online de emprendimiento. El emprendimiento ha cambiado radicalmente desde que se ha abandonado el plan de negocio. Antes, cuando querías montar una empresa, te decían, hazme un plan de negocio a 5 años. ¿Cómo que un plan de negocio a 5 años? Es imposible, si no sé ni lo que voy a hacer, ¿no? Y se mataban de risa en los bancos cuando llegabas con una idea, ¿no? Entonces, ahora se habla de modelo de negocio. Entonces, eso es otra enseñanza, es decir, que se ha equivocado toda la enseñanza, escuelas de negocio, universidades, hace 10 años, perdón, antes, 20 años, empezó todo lo que es el management del emprendimiento, que es totalmente diferente, es otra manera, porque no puedes enseñar a ser con los modelos de una escuela de negocio para administrar una gran empresa. Es decir, no puedes dividir el marketing, no puedes dividir la empresa en operaciones, en financiación, etcétera. Si son tres, si no saben ni lo que van a hacer, si es que no saben si la van a vender antes de que necesiten un director financiero. Es decir, que el concepto de empresa nueva exige una enseñanza nueva. Hay máster, hay universidades que solo enseñan a emprender y es un tema totalmente diferente. O sea, yo creo que, en mi opinión, hay que, si alguien tiene alguna duda de lo que estoy diciendo, que se gaste algún dinero o lo hackee en comprar Startup Owner Manual de Steve Blank y Bob Gelford, ¿no? Delford. Bueno, yo le paso la referencia luego, y es un manual que es un checklist que puedes emprender perfectamente una empresa siguiendo todo el tema de desarrollo de cliente, design thinking, la idea y el tema. Y ahí se ve que la tecnología de dar los pasos para crear una empresa es totalmente diferente a una gran empresa. A mí en realidad me cuesta dar consejos, pero ya que me pones en el compromiso...
al emprendedor sevillano, quizás no al emprendedor, incluso a toda la sociedad, yo me atrevería a pedirle que fuéramos un poco más atrevidos, que tuviéramos un poco más de confianza. Me da pena que tengamos tanta facilidad para visualizar soluciones relativamente sencillas para problemas muy complejos y luego no seamos capaces de convertir esa idea en una empresa o no seamos capaces de convertir esa idea en una empresa del tamaño que podría ser. Tenemos una materia prima muy buena, pero yo desconozco los motivos, pero no tenemos suficiente amplitud de mira o confianza. Igual estoy muy equivocado, pero yo percibo que vamos un poco con el freno de mano echado. No tenemos nada que envidiarle a ningún emprendedor de ningún sitio del mundo. Ha habido emprendedores brillantísimos en Sevilla. Por falta de ecosistema, muchos se han tenido que ir fuera. Pero yo creo que como sociedad tenemos que coger ese testigo y ser un poco más confiados y un poco más contundentes en nuestras ganas de triunfar, ¿no? Bueno, pues yo un poco en la misma línea, ¿no? Y como consejo por los que nos han funcionado a nosotros. Primero, atreverse, creérselo y bueno, no pensarse menor que nadie, ¿no? La experiencia de nosotros nos demuestra cuando salimos fuera que nuestra ingeniería está al nivel de la de cualquier país de Europa. Y hay que salir con esa actitud. Si vas con otra, mejor te quedas en casa, ¿no? Después, disciplina. No conozco muchas ideas que sin disciplina y trabajo duro y constancia y orden hayan llegado a convertirse en algo sólido. Al final, la chispa dura lo que dura, pero hay que darle forma, hay que trabajárselo todos los días. Hay que encajar los reveses porque uno va al mercado y cuenta una historia y se tiene que venir a veces con la maleta vacía y nada, persistir, aprender de las lecciones que te devuelve el mercado y los clientes y volver a la carga. Y colaborar también, abrirse a colaboraciones, abrirse a socios de todo tipo, tanto financieros como industriales o como joint venture, que normalmente si se es atrevido en eso, 2 + 2 = 5, no se quedan 4. Bueno, yo en último lugar quería señalar la amplitud de miras, es decir, yo si tuviera que recomendar algo sería amplitud de miras no solo en la búsqueda de mercados a nivel global actualmente, sino también en la formación, irse a formarse a donde estén, digamos, los sitios más prestigiosos del mundo. Buena parte porque pienso que todo esto contribuye, pues, al en definitiva, a nivel macroeconómico, al crecimiento económico, crecimiento del empleo y del Producto Interior Bruto, que, bueno, al fin y al cabo es lo que en la prensa pues se ve y lo que en las gráficas aparece y que en Bruselas quieren ver. Muy bien, muchas gracias a todos los ponentes por, la verdad, que todas sus opiniones y su conocimiento compartido. Agradecer a Isa que nos haya invitado a este debate. Esperamos que haya sido útil. Aprovecho simplemente por recordar que ahora podemos continuar en la cervecería Coliseo y que si quieren colaborar con Isa, tienen también a la salida donde pueden depositar también, pues, para que sigamos gestionando nuevas charlas, nuevos eventos que podamos realizar. Muchas gracias. Uy, una moderadora estupenda, ¿eh? Un aplauso.